Espero que estén muy bien. Mi nombre es Brine, por si no me conocen. Y bienvenidos a un video más en mi canal. Como vieron en el título, vamos a estar haciendo la papelería casera para el regreso a clases. Ya se acerca el regreso a clases, así que tenemos que tener lista toda nuestra papelería casera. Les voy a enseñar varias cosas para que ustedes lo puedan hacer con materiales que tienen pues una accesibilidad fácil para cualquier persona. Incluso lo pueden hacer con materiales reciclables o con cualquier cosa que tengan en casa. Como ven, pues estoy en un lugar distinto. Mi habitación era otra. Me mudé de habitación justamente el día de hoy. Estoy en una habitación más grande. Esta era la habitación de mi hermana, pero pues ahora es mía. Hay más espacio y tengo más accesibilidad para poder grabar más videos, ya que tengo mucho más espacio. Vamos a empezar de una vez con esta idea, que estoy con muchas ganas de que lo vean. Así que pues empecemos. Ok, para empezar a hacer esta papelería casera, les voy a mostrar pues los materiales que vamos a estar usando para hacer lo que pues para mí se considera básico para iniciar a hacer tu papelería casera: hojas blancas o hojas bond de cualquier gramaje, pero es recomendable de 75 de gramaje, hojas negras y papel craft, forelas, un tubo de papel higiénico y corrector. Para empezar a hacer esta washi tape, que va a ser cuadriculada, una hoja blanca, vamos a usar pues todos los lapiceros negros o plumones que tenemos pues en nuestro escritorio, y una regla también. Y pues vamos a marcar cada centímetro. Pueden marcar en medio centímetro también, depende de ustedes qué tamaño quieren, pues el tamaño de los cuadritos de la cuadrícula de la hoja. Volteando, pues vamos a usar un lápiz y una regla para marcar el grosor que vamos a estar usando para el tamaño de nuestra washi tape. Estoy usando un rollo de papel higiénico. Si ustedes tienen de sus anteriores washi tapes, lo pueden reciclar, no hay problema. Después vamos a decidir pues qué grosor va a tener nuestra washi tape y vamos a cortarla con unas tijeras. Después vamos a estar uniendo pues las líneas y los retazos que hemos cortado para así poder hacer una tira larga y después pegarla. Como están viendo aquí, tengo una negra y otro que es un poco más grueso y uno más delgado. Depende de ustedes qué tamaño quieren pues las cuadrículas. Para hacer esta primera hoja decorativa voy a usar una hoja negra. Voy a hacer pues una cuadrícula, pero en este caso va a ser al azar, va a ser en ondas, simple. Y la segunda, pues, y las que van a estar viendo después de esta, van a ser tipo una falda escocés, creo que se llama así. Lo hice pues de distintos colores, le sigue de rosado, de azul y pues de distintos tonos, para así tener más opciones para poder decorar mi bullet journal o decorar algunos apuntes que tengo también. En esta pues estoy aumentando un tercer color más y lo hace ver un poco más claro el color, no sé si me explico bien, pero pues lo pueden usar más tonos de colores de un solo color o combinar los colores. En esta, como están viendo, pues es unas manchitas que parecen como de vaca. Últimamente me está gustando mucho ese tipo de diseño de pues las manchitas que tienen las vacas. Y pues al azar nomás estaba pintando con el pincel. En ese momento pues no tenía mucha inspiración, pero mirando Pinterest pues se me llegó a la cabeza y decidí hacer otra hoja decorativa más de esta, porque anteriormente ya había hecho, solo que no lo había mostrado por YouTube. Y pues esta papelería casera sí les va a servir de mucho para decorar pues bullet journal, apuntes, como les dije anteriormente, y probando pues nuevas texturas o nuevos diseños en las hojas decorativas, para así pues no estar siempre con lo mismo. En este caso pues este es un diseño de un plato, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero tenía ese diseño en pues en la decoración del platillo.
y me gustó mucho, así que decidí plasmarlo pues en una hoja decorativa de color celeste, haciéndole líneas horizontales y verticales para que tuviera un poco de diferencia. Y en este acostamiento pues es al azar, solo agarré un pincel y un color y lo hice como pues hincando disque el lavajabón jabón o haciéndole como una pasada. En la siguiente también decidí hacer un tipo de falda escocés, pero esta vez un poco ondulado en las dos, pues en las dos orientaciones, vertical y horizontal. Ahora en los post-its pues voy a hacer una de mármol. Como están viendo, estoy agarrando bastante agua y combinando pues con las acuarelas el color negro con el blanco. Y en esta pues voy a estar haciendo unos post-its de papel craft. Para eso voy a usar un compás también, para poder hacer los círculos y cortarlos después. Les recomiendo que usen esos compases que tienen pues un lapicito bien que se note, porque hay otros que no se nota el lapicito y no sabes por dónde cortar. Después de cortar los círculos de distintos tamaños, puede ser ya sea chiquito, mediano o grande, los vamos a decorar con pues con corrector o con lo que tengan a la mano. Para hacer estos planeadores voy a usar pues hoja bond, la normal, la que pues la mayoría usa. Voy a estar doblándola pues en 6 divisiones u 8, creo que eran, no me acuerdo muy bien mirando el video. Voy a estar haciendo pues un to-do list que pues me va a servir a solo pegarlo en el bullet journal o pegarlo pues en mi escritorio para recordar todo lo que tengo que hacer. Para hacer estos formularios, como están viendo pues en pantalla, son para anotar fórmulas o anotaciones de clase. En este caso yo voy a estar usando pues hojas de colores, ustedes pueden usar las que ustedes tengan. Lo vamos a dividir en 4 partes cada hoja y las vamos a recortar a tal forma que se va a formar un cuadernito y que lo vamos a estar engrampando pues con una engrampadora. Le vamos a hacer un diseño pues a la portada del cuadernito y lo vamos a unir haciendo pues 3 engrampaciones. Para este extra les voy a estar enseñando cómo decoro mis organizadores para mis plumones. Vamos a medir la altura del recipiente, en este caso pues es de lata. Vamos a estar midiéndolo a ver si pues enrolla todo o no. Vamos a estar escogiendo un diseño el que ustedes quieran. En este caso pues yo escogí el cuadriculado, pero ustedes pueden decorarlo como ustedes quieran. Bien, ya terminé pues de hacer la papelería. Les mostré también algunos planeadores, algunos que pueden hacer. También unos cuadernitos que lo pueden usar pues como formularios o como cualquier cosa. Todo está así desordenado y lo demás pues está por el piso secando. Eso de ahí también está secando. Mañana ya les voy a mostrar pues cuando todo completamente todavía esté seco. Actualmente son las 11:24. Creo que fueron como 3 horas que estuve grabando, porque grabé desde las 9. Así que pues todo está ahí tirado secando, porque pues es acuarela y como es agua pues tiene que secar durante mucho tiempo. Así que pues mañana temprano se las voy a mostrar toda la papelería ya para terminar este video. Bueno, pues les voy a estar mostrando el resultado de la papelería que hicimos en este video. Vamos a empezar con las hojas decorativas. Como ven pues aquí hice la de negra, que es pues un cuadriculado ondulado. En la otra es una falda tipo escocés, las demás son iguales. Hice otros diseños también, como están viendo, de distintos colores. Están viendo pues hay uno rosa, uno azul. Pueden ustedes escoger el color que ustedes quieran y hacer el diseño que ustedes quieran. Yo les estoy haciendo acá nada más un ejemplo.
de cómo pueden pues empezar a hacer sus hojas decorativas. Aquí también están otras que hice anteriormente, unas son de nubecitas, otras pues son chispeadas y otras pues son simplemente una cuadrícula con distintos tonos. Y pues esas son las hojas decorativas que hicimos pues en este video. Y ahora les voy a estar mostrando las washi tapes que hicimos o que yo también hice anteriormente. Esta es una cuadriculada pues de color blanco. Esta tiene la medida de medio centímetro, de 0.5 milímetros. La otra pues fue también al azar, pero en hoja negra. También se puede hacer washi tapes de las hojas decorativas que hicimos. Solo miden pues qué grosor quieren, lo cortan y lo pueden estar enrollando en ese, pues en un pedacito de cartón, lo enrollan y se va a formar pues para que ustedes puedan hacer sus propias washi tapes sin necesidad de usar cartón. Esta es la que hicimos en este video. Como ven pues el, no sé cómo se llama, pero es donde enrollas la cinta, está hecho de papel higiénico, el cartón que viene en el papel higiénico. Ahora les voy a estar mostrando los post-its. Estas son de mármol, estas lo venden mucho en varias tiendas, pero es más fácil creo hacerlas tú mismo. Solo agarras bastante agua, combinas negro con blanco para poder hacer ese tipo de diseño de mármol en la hoja bond. Los otros son de, pues, de papel craft. Como ven, aquí hay varios diseños que hice anteriormente. Están de corrector, de plumón negro o simplemente los dejé así. Porque pues en ese momento no sabes si quieres ese diseño o no. Lo puedes hacer también de puntitos, de distintos colores o cualquier diseño que se te venga a la cabeza. Y lo puedes usar como decoración para tus apuntes o el bullet journal. En estas pues son otros tipos de post-its que son de hojas decorativas que vienen así como en láminas. Creo que esas las vendían anteriormente y pues yo para utilizarlas las recorté pues en círculos de distintos tamaños para poder usarlo pues en mis apuntes. Y ahora pues van los planeadores. En este caso les mostré cómo hacer un to-do list, solo lo engrampan y ya lo hacen como un cuadernito. Y ya pues directamente lo puedes pegar en el bullet journal o pegarlo en tu escritorio para que lo puedas ver siempre a cada rato. Este otro planeador no lo mostré en este video, pero es solo una idea. Es un habit tracker. Tiene pues los cuadraditos que pues simbolizan el calendario. Tú ya pones qué hábito quieres cumplir ese mes o este año. Y pues ya lo marcas en cada día en el cuadradito y pues creo que es muy funcional y ya solo lo pegas en el bullet journal. Ahora les voy a estar mostrando pues el organizador de plumones que yo uso. Como ven, aquí hay otro ejemplo que es el diseño de vaquita. Lo pueden hacer según diseños que ustedes quieran. Llegamos a la parte final de este video. Espero que les haya gustado mucho lo que vieron pues en pantalla. Recuerden seguirme en redes sociales como Briney Notes. Y pues nos vemos en un próximo video.